Buenas tardes, arrancamos los deportes. Ronald Matarrita está a solo minutos de marcharse del país rumbo a Estados Unidos, donde fichó para el conjunto del New York City. César Blanco con los detalles desde el aeropuerto Juan Santamaría. Adelante, César, buenas tardes. Gracias, así es. Bueno, aquí en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, contarles que en unos minutos estará partiendo el jugador Ronald Matarrita, ex lateral de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional. Matarrita se incorporará a lo que es el New York City de la MLS, sucursal del Manchester City en los Estados Unidos. Veamos. Llegó con familiares, atentos los fans. Y por otro lado, su representante Joaquín Batica. Ronald Matarrita cumple su sueño de ser legionario y vuela a los Estados Unidos para unirse al New York City. Desde pequeño soñaba con esto. Para mí, sinceramente no tengo palabras. Es como agradecerle a Dios todo eso que se me está presentando. Matarrita parte a un equipo de figuras de renombre internacional y un técnico, el francés Patrick Vieira, que fue campeón del mundo. Todos los ojos van a estar puestos en el New York City, ya que es un equipo con bastantes estrellas, ¿no? Igual yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, trabajar por lo mío. Un plus para elegir este equipo es por ser sucursal del Manchester City inglés y que el propio Vieira pidió su contratación. Esto abre un futuro salto a Europa. New York es especial. New York City es especial. Esto es tener un pie en Europa, ¿no? Porque si tiene la posibilidad de trabajar con tres campeones del mundo, como Patrick Vieira, como Pirlo, como David Villa, en New York City el dueño es el grupo City, Manchester City por detrás. Entonces, un club muy mediático, un club reciente. A su llegada, en breve iniciará la pretemporada. Lo que tengo entendido, el viernes salimos para Florida a pretemporada y en estos días ya conocer lo que es el grupo y el camerino. Ronald Matarrita se marcha a Estados Unidos, no tanto por un sueño americano, sino por el sueño que perseguía desde niño. Bueno, apenas llegue Ronald Matarrita a Nueva York, se reunirá con representantes del equipo y de inmediato se integrará a lo que es la planilla para la pretemporada, lo que será la MLS 2016. Ese es su reporte de César Blanco para Noticias Repretel.